Creed en sus profetas. Lunes 25 de noviembre 2024. Romanos 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo quien, según la carne, era de la descendencia de David, y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones, entre las cuales están también ustedes, los llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo anhela visitar Roma. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos ustedes, porque su fe es proclamada en todo el mundo. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que, si de alguna manera por la voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a ustedes. Porque deseo verles para compartir con ustedes algún don espiritual, a fin de que sean afirmados. Esto es, para ser animado juntamente con ustedes por la fe que nos es en común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, y hasta ahora he sido impedido, para tener algún fruto también entre ustedes así como entre las demás naciones. Tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Poder del Evangelio para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. El hombre es inexcusable ante Dios. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza, en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. El deseado de todas las gentes. Capítulo 77. En el tribunal de Pilato. Los sacerdotes estaban en un dilema. Veían que debían cubrir su hipocresía con el velo más grueso. No debían dejar ver que Jesús había sido arrestado por motivos religiosos. Si presentaban esto como una razón, su procedimiento no tendría peso para Pilato.
debían hacer aparecer a Jesús como obrando contra la ley común, y entonces se le podría castigar como ofensor político. Entre los judíos se producían constantemente tumultos e insurrecciones contra el gobierno romano. Los romanos habían tratado estas revueltas muy rigurosamente y estaban siempre alerta para reprimir cuanto pudiese conducir a un levantamiento. Tan solo unos días antes de esto, los fariseos habían tratado de entrampar a Cristo con la pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Pero Cristo había desenmascarado su hipocresía. Los romanos que estaban presentes habían visto el completo fracaso de los maquinadores y su desconcierto al oír su respuesta: «Dad a César lo que es de César». Ahora los sacerdotes pensaron hacer aparentar que en esa ocasión Cristo había enseñado lo que ellos esperaban que enseñara. En su extremo apremio, recurrieron a falsos testigos y comenzaron a acusarle diciendo: «A este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey». Eran tres acusaciones, pero cada una sin fundamento. Los sacerdotes lo sabían, pero estaban dispuestos a cometer perjurio con tal de obtener sus fines. Pilato discernió su propósito. No creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Volviéndose a Jesús, preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». El Salvador contestó: «Tú lo dices». Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como si un rayo de sol resplandeciese sobre él. Cuando oyeron su respuesta, Caifás y los que con él estaban invitaron a Pablo a reconocer que Jesús había admitido el crimen que le atribuían. Con ruidosos clamores, sacerdotes, escribas y gobernantes exigieron que fuese sentenciado a muerte. A esos clamores se unió la muchedumbre y el ruido era ensordecedor. Pilato estaba confuso. Viendo que Jesús no contestaba a sus acusadores, le dijo: «¿No respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan». Mas Jesús ni aun con eso respondió. De pie detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Era como si una enorme marejada de ira, elevándose siempre más alto, se volcase como las olas del bullicioso océano en derredor suyo, pero sin tocarle. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandeciese del hombre interior al exterior. La actitud de Jesús asombraba a Pilato. Se preguntaba: ¿es indiferente este hombre a lo que está sucediendo porque no se interesa en salvar su vida? Al ver a Jesús soportar los insultos y las burlas sin responder, sentía que no podía ser tan injusto como los clamorosos sacerdotes. Esperando obtener de él la verdad y escapar al tumulto de la muchedumbre, Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús no respondió directamente a esta pregunta. Sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato y le dio oportunidad de reconocer su convicción. «¿Dices tú esto de ti mismo?», preguntó, «¿o te lo han dicho otros de mí?». Es decir, ¿eran las acusaciones de los sacerdotes o un deseo de recibir luz de Cristo lo que motivaba la pregunta de Pilato? Pilato comprendió lo que quería decir Cristo, pero un sentimiento de orgullo se erigió en su corazón. No quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él. «¿Soy yo judío?», dijo. «Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». La áurea oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, Jesús no le dejó sin darle algo más de luz. Aunque no contestó directamente a la pregunta de Pilato, expuso claramente su propia misión. Le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal. «Mi reino no es de este mundo», dijo. «Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí», díjole entonces Pilato. «Luego, ¿rey eres tú?», respondió Jesús. «Tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz».
Cristo afirmó que su palabra era en sí mismo una llave que abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la recomendaba y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad podría reconstruirse su naturaleza arruinada. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó. Pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Saliendo a los judíos, declaró enfáticamente: «Yo no hallo en él ningún crimen».